Pues nada, bienvenidas a todas a nuestra sesión de lectura colectiva. Estábamos con muchas ganas de hacerla porque hacía mucho que no nos reuníamos así con gente, más allá de las propias lindes, y porque nos apetecía un montón compartir especialmente este texto, ¿no? Que es un texto que Pablo y yo como que venimos trabajando en él desde hace un tiempito y tal, y nos apetecía traerlo aquí y ver lo que pasaba con él, ¿no? La lectura en este espacio. Y nada, la propuesta para ahora es, hemos dividido el texto en tres fragmentos, ¿no? Que nos parecían interesantes por, bueno, por cosas que abren y tal. Entonces la idea es que nos dividamos en tres grupos y que cada grupo pues se vaya a compartir su fragmento, a leerlo, como queráis, y nos reencontremos, pero ya directamente abajo, ¿en dónde? En el salón de actos, dentro de 40 minutos, más o menos. ¿Sí? Entonces la idea es que hay gente que os habréis leído el texto y otra que no, pero no importa. Entonces los fragmentos están divididos para empezar a leerlos desde el primer punto hasta el último, ¿no? Empiecen donde empiece y acaben donde acaben. Y bueno, la idea es que se genere una lectura colectiva, ¿no? Que experimentéis también con la lectura, ¿no? Que los leáis como queráis y donde queráis, y que nos veamos dentro de 40 minutos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos aquí unos fragmentos, no sé cómo queréis que hagamos. Vamos repartiendo aleatoriamente y os vais rejuntando luego con el grupo que os haya tocado. ¿Sí? Venga, pues si quieres para abajo. Bueno, el libro que vamos a leer, no sé si alguna... Es El arte queer del fracaso, de Jack Aberstam, y es el primer capítulo. Es el primer capítulo. Sí, la introducción. ¿24-25? Yo creo que tenemos tiempo como para hacer. Vale. Ponernos en algún sitio y hacer una lectura en voz alta. Nos quedamos por aquí, ¿no? Sí, ¿os claro. Apetece más? Pues podríamos subir arriba. Venga, vamos. Por lo menos. Yo soy Marta. Yo Ángel. ¿Qué tal? Mariola. Bueno, ¿quién empieza? ¿Alguien lo ha leído ya? ¿El qué? ¿Es el texto? Sí. ¿Sí? Yo no, ¿eh? A mí yo sí. Tampoco. Pero vamos a hacer. Mira, los que hace sí, los días que no. Fui capaz de cuestionar la certeza de mis propias proyecciones e incluso de comprender por qué el Islam inspira tanta fuerza en la vida de las personas. Ella finaliza sus reflexiones de esta manera. Este intento de comprensión nos da una ligera esperanza en este ambiente arrogante y acosador en el que las políticas feministas corren el riesgo de verse reducidas a una mera exposición retórica de pancartas sobre los abusos del Islam. Este análisis es una especie de conversación en vez de una posición magistral. Puede llevarnos a una visión de coexistencia que no nos haga considerar otras formas de vivir el mundo como algo extinguido o provisional. Utilizar la conversación en lugar de lo magistral puede ofrecernos una forma concreta de ser en relación con otra forma de ser y de conocer, sin intentar medir esa forma de vida con criterios que aún son ajenos a ella. Segundo, privilegiar lo ingenuo o absurdo, la estupidez. Aquí podemos apostar por lo inapropiado o lo no conceptual, en vez de utilizar estructuras que dan sentido y que a menudo comparten una noción común de la ética. La ingenuidad o la ignorancia pueden en realidad conducirnos a un conjunto de prácticas de saberes diferentes. Esto sin duda requiere eso que algunos han denominado pedagogías oposicionales. Para encontrar tales pedagogías debemos darnos cuenta, como Ed Kosofsky-Sekwit dijo en una ocasión, de que la ignorancia es tan poderosa y múltiple como el conocimiento, y que el aprendizaje a menudo se produce de forma completamente independiente de la enseñanza. De hecho, si puedo hablar en primera persona por un momento, yo mismo no sé si soy educable. Soy alguien que nunca ha abordado un examen, que ha intentado una y otra vez hablar de forma fluida en otro idioma sin conseguirlo. Se me queda muy poco de lo que leo y casi nada de lo que me enseñaron en la escuela me dejó huella.
La cuestión de no ser educable se plantea como un problema político, es más, como un problema nacional, en el extraordinario documental francés sobre un año en la vida de un instituto en los suburbios de París. La clase, dirigida por Laurent Canet, en la película, un profesor blanco, François Vélot, que escribió el texto en que se basa la película, intenta contactar con su alumnado, muy marginado y desinteresado, en su mayoría estudiantes inmigrantes de África, Asia y de países árabes. Las diferencias culturales, raciales y de clase entre el profesor y sus estudiantes hace que la comunicación sea difícil y sus referentes culturales, el diario de Ana Frank, Molière, la gramática francesa, no interesan nada a sus estudiantes. Por otro lado, los intereses de estos son el fútbol, el islam, el hip hop, solo provocan incómodas respuestas de su profesor, aunque en realidad es bastante majo. La película, como en un documental de Frederick Wiseman, simplemente deja fluir la acción sin ninguna voz narrativa, tipo Dios, de modo que podemos ver muy cerca la rabia y la frustración del profesor y de los estudiantes. Corto aquí para que seguimos, para que sigáis. ¿Sí? Al final de la película hay un momento extraordinario. Bigodeau dice a sus estudiantes que piensen en lo que han aprendido y que escriban una cosa que se llevan consigo de la clase, un concepto, un texto o una idea que les haya llamado la atención. La clase se dispersa y una chica sube al estrado arrastrando los pies. El profesor la mira expectante y logra sacarle unas palabras. No he aprendido nada, le dice sin malicia ni ira. Nada, no se me ocurre nada que haya aprendido. El momento supone una derrota para el profesor y una decepción para el espectador, que quiere creer en una historia de superación educativa, pero en realidad es un triunfo para las pedagogías alternativas porque nos recuerda que aprender es una calle de doble dirección y que no puedes enseñar sin una relación dialógica con quien aprende. Sigo. No he aprendido nada. Puede ser una confirmación de otro texto francés, un libro de Jacques Rancière sobre las políticas del saber. En El maestro ignorante, 2010, examina una forma de compartir el conocimiento que da un giro a la misión de la universidad, con sus másteres y sus estudiantes, sus métodos expositivos y sus criterios de excelencia. En su lugar, propone una forma de pedagogía que presupone y de hecho demanda la igualdad en vez de la jerarquía. Tomando el ejemplo de un profesor del siglo XVIII que enseñaba en francés a estudiantes que solo hablaban flamenco, Rancière explica que la pedagogía convencional, basada en la disciplina, exige la presencia de un maestro erudito y propone una forma de conocimiento en la cual el alumnado es iluminado por el conocimiento superior, la formación y el intelecto del maestro de escuela. Pero en el caso de Joseph Jacotot, su experiencia con los estudiantes en Bruselas le enseñó que su creencia en la necesidad de explicaciones y exégesis era falsa, y que eso simplemente mantenía un sistema universitario que se basaba en la jerarquía. Cuando Jacotot se dio cuenta de que sus estudiantes estaban aprendiendo a leer y a hablar francés para entender el texto de la obra Telémaco sin su ayuda, empezó a entender el narcisismo que se escondía tras su propia función. No era un mal profesor que se convirtió en uno bueno, más bien era un buen profesor que se dio cuenta de que las personas deben ser animadas a aprender y no a seguir a alguien. Jacotot resume su pedagogía así. Es necesario que les enseñe que no tengo nada que enseñarles. De esta forma permite a los demás que se enseñen a sí mismos y a aprender sin tener que asumir e internalizar un sistema de saberes superiores e inferiores, de inteligencias superiores e inferiores. Como en La pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, quien se pronuncia contra un sistema bancario de enseñanza y a favor de un modo dialógico de aprendizaje que implique la práctica de la libertad, Jacotot y con él Rancière ven la educación y la transformación social como mutuamente dependientes. Cuando nos enseñan que no podemos conocer las cosas a no ser que nos las enseñen grandes mentes, nos sometemos a todo un conjunto de prácticas prisioneras que adoptan la forma de una relación colonial. Hay muchas respuestas posibles a las formaciones de saber coloniales.
una respuesta violenta en línea con la afirmación de Frantz Fanon de que la imposición violenta de una dominación colonial debe ser combatida con una resistencia violenta. Una respuesta homeopática, dentro de la cual el que sabe aprender el sistema dominante mejor que sus defensores y lo subvierte desde dentro, o una respuesta negativa, en la cual el sujeto rechaza el saber ofrecido y rechaza ser un sujeto con saber, en el sentido estipulado por las filosofías de la Ilustración sobre el yo y el otro. Este libro simpatiza con las formas negativas y violentas del saber anticolonial y se basa en la crítica de Motten y Harney a la universidad como un lugar de saber encarcelado. En ese proyecto sobre el conocimiento sometido, yo propongo una tercera tesis, sospecha de las conmemoraciones. Aunque parece de sentido común producir nuevos archivos del recuerdo sobre la homofobia y el racismo, muchos textos contemporáneos, literarios y teóricos, de hecho, abogan contra la conmemoración. La novela de Toni Morrison, Beloved, la autobiografía de Saidima Hartman, Lose Your Mother, y la reflexión sobre el olvido y lo fantasmal de Ghostly Mothers, son todas ellas obras que apuestan por ciertas formas de borrarlo, en vez de por la memoria, precisamente porque la conmemoración tiene una tendencia a poner en orden historias que eran caóticas, de la esclavitud, del holocausto, guerras, etc. La memoria en sí misma es un mecanismo disciplinario que Foucault denominó un ritual de poder. Selecciona lo que es importante, las historias del triunfo. Lee como una narrativa continua lo que estaba lleno de rupturas y contradicciones y sienta precedentes para otras conmemoraciones. En este libro, olvidar se convierte en una forma de resistir a las lógicas grandiosas y heroicas para liberar nuevas formas de memoria relacionadas más con lo espectral que con las pruebas fehacientes, más con las genealogías perdidas que con herencias, más con el borrado que por la inscripción. Ha pisoteado formas de conocimiento locales, tradicionales e indisciplinadas con el fin de racionalizar y simplificar prácticas sociales, agrícolas y políticas que tienen el beneficio como su principal motivación. En ese proceso, nos dice Scott, se establecen algunas formas de ver el mundo como normales o naturales, como obvias y necesarias, aunque a menudo son totalmente ilógicas y estén socialmente manipuladas. Seeing Like a State comienza como un estudio de por qué parece que el Estado siempre ha sido el enemigo de la gente inquieta, pero enseguida se convierte en un estudio de la demanda del Estado de inteligibilidad por medio de la imposición de métodos de estandarización y uniformidad. Es más bien un pequeño detalle de su profesión en igual medida. Pues comentamos ahora el texto un rato, ¿no? Un poco, sí, sí, sí. Como, bueno, nosotros lo hemos ido subrayando, sí. Y lo que pasa es que podíamos haberlo subrayado todo, que era más fácil y sacarlo. Bueno, yo hay cosas que tengo como ajá, mis cosas, bueno, ¿no? Claro. Dentro del texto, ¿no? Sí. No sé. ¿Empezamos ahí? Venga. Sí. Bueno, no, cuando dice, por ejemplo, que la infancia está libre de normas. Me parece una romantización y exaltación de la infancia, o sea, que la infancia sea... ¿Cómo? Que he puesto yo también una interrogación. Claro, como que... Bueno, pero ya se queda con la parte de la infancia como... con la parte así, como anarquista, libre. Sí. O sea, como que sí es verdad, o sea, está todo. De hecho, ahí es la principal fuente de problemas es como que hay un formateo como muy heavy ya desde que eres muy pequeño, en la escuela, en la propia familia y eso. Pero yo creo que ya se quiere quedar con la parte como inconsciente de todo eso. Sí. O sea, que yo creo que sí, o sea, como que yo creo que sí que es verdad que el nivel como de consciencia va como formateando a la gente. O sea, por ejemplo, yo creo que con los niños de 5 años, cuando empiezan el colegio, se nota, es brutal el cambio que pegan en un año de estar como medio salvajados, más o menos, depende del carácter que tengan, y luego cómo se nota el asunto de empezar en el colegio. Hay como un cambio brutal. Yo creo que ya se refiere como a eso, ¿no? Como a los momentos de cuando los niños o las niñas están libres de... O sea, cuando mantienen esa cosa como inconsciente de no regulación. El momento en el que te empiezan a hacer responsable a ti. Cuando eres niño es como que no tienes tanta responsabilidad. Y en el momento en que ya te dicen, estudia porque tal, o sea, claro, la escuela... los deberes... Sí, pero todo ya eres tú el responsable, que es un poco también todo esto de la culpa es tuya si te sale mal. Entonces ya empieza en un momento, en la infancia igual no está esa presión todavía.
aunque es verdad que la infancia es chunguísima también, puede serlo. Claro. Llena claro, de ¿no? normas y... Sí, bueno, sí, la sensación la del propia domingo. Familia, o sea, yo no creo que sea solamente la escuela, ¿no? La que te resetea relacionada con la familia también, depende de, claro. De... Claro. Pero ¿y desde que, o sea, antes de que empiecen a la escuela infantil o al colegio, eso ya está? Yo lo estoy viviendo ahora en que sí que hay una forma de entender como esos primeros meses, o sea, hay como que establecer, hay teorías para todo, ¿no? Pero bueno, está esta idea de que tiene que comer esta cantidad, tomar estos horarios, dormir en estas horas, o sea, como que esa cosa ordenada y predecible se va imponiendo desde el principio. Es más, yo creo que puede ser más anarquista. O sea, he tenido exploraciones vitales en todos los ámbitos de mi vida mucho mayores cuando he sido adulto que de niño. O sea, no, o sea, yo eso sí que lo pongo mogollón en cuestión. Me parece que hay como un mito muy romántico de la infancia, como un Edén, como de libertad y de no. También en la educación se nota cuando dicen del arte, ¿no? Como que los niños cuando son pequeños no tienen tampoco, ¿no?, este mito de, ¿no? Es que los niños luego ya lo del arte contemporáneo, cuando son muy pequeños, como que creen en ellos y es luego la escuela la que... Bueno, yo no tengo tan claras todas esas yo estoy de acuerdo con lo de que hay una como una mitificación de la infancia y eso, pero yo sí que creo que es un espacio como muy fuerte de también de eso, de inconsciencia, de eso, de anarquía, como de... Claro. Respecto a uno mismo, ¿no? Quizá, o sea, y volviendo a lo de la responsabilidad con uno mismo, es como niño, que bueno, es un poco de lo que trata el test, la responsabilidad respecto al éxito o al fracaso, como la ausencia de, bueno, no sé hasta qué punto, pero sí que hay como una... se desdibujan un poco esos límites, ¿no? Y lo que él dice, o sea, como el sentido del juego, quizás como mucho más... Sí. Más abierto, más expansivo, ¿no? Sí, bueno, en relación al éxito y al fracaso, es verdad que él de pequeño no tiene esas nociones. Sí, yo me acuerdo de lo de la sensación esa como de angustia, y yo no, a mí no me disgustaba el colegio, pero del domingo, por ejemplo. Y yo creo que es porque tienes como una sensación ahí de inconsciencia, de que todo es maravilloso o tal, y de repente el domingo era como una angustia. Yo me acuerdo que era una angustia terrible. ¿Y Porque al día siguiente había que ir al colegio. Y ya te digo, yo no tenía problema con el colegio, ¿eh? O sea, porque yo no era un niño que tuviera problema, o sea, que el colegio lo disfrutaba, pero yo recuerdo como una angustia brutal el domingo por la noche, de no querer tirar la cama, de... Pues sobre la angustia estaba pensando, bueno, nos hemos quedado con lo de infancia sin normas, que yo también lo había subrayado, y pensaba ahora en una madurez adulta ordenada y predecible, y pensaba que a veces, muchas veces es todo menos eso, o sea, como que yo a veces como lo que añoro es como la tranquilidad, porque lo que me viene muchas veces es esa ansiedad que yo creo que deriva de las expectativas de éxito que están como muy arraigadas en nosotros, y que precisamente muchas veces esta problemática estructural, que además se está aquí mencionando, como que entra en conflicto, ¿no?, con el deseo de bueno, es que ahora es como yo puedo controlar las cosas, yo puedo definir cómo quiero, ¿no?, ya soy un ser autónomo, ya puedo definir lo que quiero, y el no poder y la imposibilidad de no poder hacerlo, ¿no?, y la angustia de domingo por la noche, que genera muchas cosas también, no sé si... Sí, es que esa angustia el domingo por la noche no solo de la sí, infancia. Sí. ¿No? Luego hay una cosa como que aquí deja que a mí me interesa un montón, que es como la cuestión de que lo apunta ahí un poco, no me acuerdo en qué, pero que tiene que ver con la heterosexualidad, ¿no? Con la cuestión de, bueno, sí, en lo de editing y en cómo te produces como mujer, incluso. El fracaso O sea, cómo hay una producción del éxito en relación a una lógica reproductiva, ¿no? Y que eso es como una lógica heterosexual de la vida, ¿no? Y eso me parece súper interesante, ¿no? Y claro, pensar qué modelos de vida para la mujer, pero yo para la lesbiana, ¿no?, se abren desde el momento en el que ya no es una mujer y en el que se puede liberar de no ser mujer, ¿no? Eso es súper potente o poderoso, ¿no? Sí, porque esa presión yo creo que está siempre, la gente que somos gay, o yo creo que esa presión, aunque te liberes de ello, o sea, yo creo que eso es brutal todo el rato, la presión de la cuestión de la reproducción, de la cuestión de, o sea, que todo el mundo eso se lo negocia como puede, o, claro, es que o, este se, o se libera que... de ello, o bueno, o decide que lo afronta de otra manera, o sí, tal, pero eso yo creo que está ahí, sí. Siempre es como un...
claro, es que cuando dice que no como que mujer vosotros, o como pero... fuera de la heterosexualidad siempre vas a fracasar, o sea, nunca vas a... Claro, es que al final el éxito al final tiene el cuerpo, de quién, la silueta, quién se ajusta en esa silueta. Entonces, como mujer, o porque eres delgada o joven o vieja o tal, nunca vas a dar, siempre vas a estar fracasando, digo, desde ahí. Luego, si encima se cruza que no eres heterosexual, el fracaso otra vez, digo, y al final es la norma la única que es el éxito. Entonces, fracaso. La norma, sí, o sea, cuando sales de la norma, pues hay ese fracaso y entiendo que es lo que plantea, pero es que la misma norma deja por fuera a la misma mujer, ¿sí? Que no tendrías que salirte de esta norma. O sea, no tendrías que salirte de incluso para enfrentarte a esa sensación de fracaso, para enfrentarte a esa angustia y a todo lo que conlleva la nominación, la nomenclatura y cómo deberían ser las cosas, ¿sí? Y que para alguien, y que para hay personas que, por ejemplo, esta idea de orden, de cosas predecibles, te pueden generar más calma, ¿sí? O sea, como que ni esta definición de que esta vida adulta ordenada está mal y es definitivamente... O sea, se supone que estás teniendo éxitos y la vida es ordenada y es predecible y como debería ir, entonces cuidado que estás teniendo éxito, entonces estás bajo la orden capitalista y te ha poseído y te ha consumido, y entonces ahora la vida tiene que ser un desorden y estar totalmente fuera de las normas. Me parece que lo plantean en esos términos. Pero yo ¿no? creo que nunca va a haber una, o sea, que nunca vas a estar fuera. O sea, que tú, o sea, por mucho que te organices otro tipo de vida, o sea, que todo el mundo estamos, o lleves una vida en ese sentido como más reproductiva, o sea, siempre vas a estar como... O sea, que a nunca, eso me refiero, o sea, que no, incluso claro que cuando no estás ahí fuera. Estás fuera de la norma. Porque es que la norma, o sea, ¿quién cumple la norma? O sea, la norma es una apariencia estética que está ahí, que ¿quiénes alcanzamos? O sea, ¿quién? Oh, yo creo que cumplimos todos moviendo normas, ¿eh? Claro. Pero muchísimas, ¿no? Sí, creo que sí que estamos alimentados en, ¿no? Como en una... O sea, que hay una subjetividad que está producida en relación a... al éxito muy, muy fuerte, ¿no? Y a tu responsabilidad, o al ser... O sea, que el ser feliz está en ti. No, creo que eso es algo que sí que nos han ganado la partida en eso, ¿no? Claro, como que tú eres responsable de tu felicidad. Precisamente, que como vamos todos detrás de ellos, o sea, que más allá de que seas homosexual o de que seas negro, que seas incluso blanca, mujer, blanco, heterosexual, tampoco vas a tener esa idea. O sea, claro. que te sales de ahí, ¿sí? Que no la alcanzas, no vas a estar. No vas a lograrlo, o sea, realmente es un grupo muy reducido a quienes en teoría llegan a ese éxito que venden, o sea, que todos, o sea, muchos estamos, aunque estamos metidos, o sea, vivimos permanentemente en ese sistema de la norma, pero vivimos no alcanzándolo, entonces la angustia es como que estamos permanentemente detrás de esa norma, consciente, inconscientemente, muchas veces estamos ahí detrás, entonces todos estamos como en esa frustración en la que... Un poco de ser raro al final, ¿no? Que al final todos te preguntas, eres raro, no encajas, nunca nadie encaja totalmente en la normalidad. Entonces, digo que no sé si vas por ahí, pero un poco la idea de que nadie lo va a conseguir, por mucho que tu vida sea muy normativa, no sé qué, siempre está. Lo que pasa es que siempre hay gente que, aunque se mueva desde una perspectiva más crítica y más liberada, siempre entra mucho más en los estándares. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre una cosa que hablaba con Cristina Vega, que ella me decía, es que mira, tener un hijo da mucho sentido a la vida. Y aunque tú quieras decir que no lo que te revelas y que vas o sea, al final, pues es que da realmente mucho sentido a la vida. Entonces es muy, o sea, como que de repente ahí hay una serie de parámetros en los que yo creo que pues que hay cosas que puede que sean más llevaderas. O sea, que no quiero idealizar, o sea, que luego tener hijos tiene otros problemas, tiene otras complicaciones, o sea que todo tiene todo. Pero, bueno, no entiendo. No sé, esto yo que tampoco. Estás diciendo. No. Pues ella me lo contaba como que, por ejemplo. No lo sé. Pues ella me lo contaba como que de repente, en un momento de. Con 40 y pico años, que de repente eres madre y claro, que la demanda es tan fuerte de la maternidad que. Pues que ciertas cosas que se habían convertido en un problema de encaje, pues que quedan resueltas aparentemente porque todo está depositado en ese sentido que tienes que poner en la cuestión de cuidar al hijo o a la hija.
Y ella decía que, por ejemplo, en contextos alternativos como la escalera caracola o... pues que había flipado con algunas personas cómo de repente se habían replegado, que le había sorprendido gente muy contestataria que de repente se había plegado a una manera de ser madre muy convencional, porque de repente las había como estabilizado, se habían sentido como cierto confort, que ella decía, yo no, o sea, no lo estoy ni criticando, pero que le había sorprendido y que a ella le había hecho pensar mucho cómo se relacionaba con su maternidad. Y bueno, o sea, que y yo lo, o sea, yo eso lo, o sea, como que sí que creo que sí, que es verdad que no tienes que ser clásicamente queer para tenerlo más complicado, pero que bueno, que creo que sí que es verdad que al final ciertas, o sea, como que la que ciertas normas o ciertos parámetros que son como más más extendidos, pues, o sea, que sí que siguieran parando ciertas situaciones. No estoy queriendo decir con esto que la vida de la gente de heterosexual que tiene hijos es más fácil o... No, están sometidos a las mismas normas. Claro. O sea, como que hay un régimen, ¿no?, del éxito y el fracaso que hace, ¿no? Sobre la madre. Brutal, o no romper tu pareja cuando tienes un niño, o no romper tu pareja, o no separarte, o sea, como que hay muchas cosas que están un fracaso en su matrimonio, ¿no? Eso era algo, bueno, es muy extendido, ¿no? La idea del fracaso escolar, el fracaso en el matrimonio, el quedarte en el paro y la incapacidad de, ¿no? Tienen las mismas normas, pero tienen muchas más recompensas, o sea, en cuanto te acercas a la norma por algún lado, las recompensas llegan. No digo total, que no sea total, igual total, de difícil, total. Pero recibes unas recompensas sí, que de la otra forma no recibes nunca. Claro. Bueno, claro. El relato de Chris también tiene que ver con eso, iba en ese sentido, claro. ¿No? Como de... En el caso de la maternidad, ¿no? Que habían esas otras sí. Compensaciones afectivas, de realización, bueno, de producción. También es como un mito muchas veces, ¿no? ¿El qué? Lo de como que la maternidad te trae como... O sea, como que también... O sea, yo todavía no lo estoy experimentando así, pero creo que... Bueno, me resuena a mito detrás de... Bueno, lo de siempre. Por ejemplo, el parto. El parto es jodido de cojones, de ovarios en este caso, y es una putada y siempre te dicen, bueno, pero tienes tu recompensa que es tu bebé. Y ese mencionar es una recompensa, lo que hace al final es tamizar, invisibilizar todo ese proceso súper doloroso, complicado, emocionalmente muy duro, que queda tapado por cómo tiene su recompensa. O sea, como que estoy muy de acuerdo en todo lo que decís, solo apuntar que, bueno, que a veces también agarrarte esto de la recompensa parece que, bueno, pues como tienes tu criatura y no todo el mundo la puede tener, mucha gente tiene problemas, o sea, ya dentro de que las son personas grandes fracasos, que... fracasos, ¿no? Hay muchas parejas, ¿no?, que es un gran fracaso no tener un hijo, ¿o totalmente, no? sí. Bueno, lo que no hayas querido decir... tener hijos, los demás lo van a leer como fracaso, total, siempre. Total, como lo de la pareja, especialmente como tantas si eres cosas. Mujer, ¿eh? Yo claro. Creo que hay algo me refería como con lo de más. Como claro. Sujeto queer, cómo de repente no puedes claro. Escapar ni de coña a eso, por mucho más que lo hayas pensado situado en otro lugar, pero esa presión es siempre es que como una pulsión. Bueno, y a lo que yo pelazo. Iba era que precisamente, aunque seas pareja heterosexual, aunque tengas hijos, esa idea de fracaso siempre va a estar presente y siempre vas a estar buscando una total. Cosa más. Que le vaya bien en el cole, que tenga medalla, o sea, que gane algo, que destaque sobre algo y entonces que sea feliz y que, o sea, que esté bien. Exactamente. Pero a mí lo que me interesa del texto, o sea, es cómo el fracaso abre una posibilidad de otra cosa, ¿no? ¿En qué medida? Es una experiencia muy interesante, muy bonita. A mí hay otra cosa que antes de meternos con el fracaso, que me llama mucho la atención y es la polarización que hace entre el pensamiento positivo y la queja y el que no quiero tener un buen día, ¿no? Y es como, entiendo que hace como una mirada muy a la sociedad norteamericana y a todo el marketing que puede haber en torno al pensamiento positivo, pero no sé si entendí muy bien lo de entonces la queja y cómo entiendo la queja. Entonces me paso la queja y desde la queja construyo. Entiendo que el fracaso nos puede abrir otros espacios, ¿sí? Novedosos, inquietantes, no nos salimos, entonces
pues hay mil posibilidades creativas de construir desde el fracaso, porque ya no hay esta expectativa o esta unidad desde donde construimos. Pero no sé si entendí que entonces... Claro, es que para estos pensadores negativos hay, claro, una serie de claras ventajas en el fracaso. Menciona, no tener éxito en el ser mujer puede ofrecer placeres inesperados. O sea, como... Me llama la atención eso. Como... Claro, hombre, no. Pero yo eso lo veo en dos partes. Por una parte es la del cáncer, ¿no? Uh-huh. Es como que cuando te toca el cáncer, claro, es una batalla que tú tienes que luchar. Pero eso también pasa aquí, ¿eh? O sea, creo que hay una crueldad en relación a la gente que está enferma y a lo que tiene que superar, que es como de, oye, no es una batalla contra el cáncer es una putada y tú no estás luchando contra el cáncer. O sea, tienes una enfermedad que te va a matar como te... si quiere la enfermedad o no. O sea, hay muy poco que tú puedes hacer para batallar un cáncer. O sea, para sobrevivir, o sea, hay muy poco, y toda esta psicología que tiene que estar, que tiene que ver con ver el lado amable de las cosas, buscar lo positivo, como que tu estado de ánimo es importante para curarte del cáncer. Y si te muere, la culpa es tuya, porque no lo has muere, claro, realidad, porque es no alguien dice... que tiró la toalla y es como y si estás claro, cosa, es que siempre no, la responsabilidad va sobre el sujeto, sí. O sea, te machacan por todos los lados, pero luego la culpa es tuya de todo. Pero claro. Entonces lo que no sé si he entendido es precisamente como la puesta en valor del contrario. Entonces, esto es una puta mierda, me quejo, y lo peor, y por qué me tocó a mí, y todo el día me la paso en esta. Yo creo que no se refiere tanto a una queja así como de negar, no es una queja de negación, sino es una queja como de generar, como desde la impostura, desde la contra, otra cosa. O sea, como desde, no tanto desde la contra, sino yo creo que como desde el lugar freak, como de generarte, como inventarte un personaje, o no inventarte, sino actuar de otra manera que no sea de una queja así como infértil, sino como un lugar como de, sí, eso, como desde la rebeldía, desde la mala uva, yo creo que va más ahí, me da la sensación de que va más por ahí. Sí, ¿no? O como la feminista aguafiestas, ¿no? La sí, que lo está, de Sarah, sí, claro. Sí, ¿no? Como la que te dice en un momento dado, ¿no? Como hay una producción, ¿no? Como estás en un lugar en el que pues de repente está viendo unas actitudes machistas o racistas. O... Claro, ahí hay como unos límites, hasta qué punto, o sea, ¿dónde está el límite entre que se haga imposible la convivencia porque estamos en un lugar de producción de la queja continua, ¿no? O en realidad luchar contra una lógica del poder, que es como que todos tenemos que estar contentos con el status quo, ¿no? Como aquí nadie se queja, vamos a sonreír todos, aunque, ¿no?, el día está soleado, aunque esté cobrando una mierda, aunque esté precarizado y aunque además ¿no?, haya una violencia sexual o racial sobre mí, ¿no? Creo que hay como... Habla de que la alternativa que quizás sea una demanda, una gramática de la posibilidad. A mí me ha gustado eso, sobre todo porque estábamos como últimamente muy sensibles a las palabras que se han vaciado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es, o sea, como que bueno, que apetece, ¿no?, como crear esa nueva gramática. Pero yo añadiría que esta palabra fracaso también se está vaciando. También. O sea, yo creo que el texto este es muy alucinante, pero también creo que hay una, estamos viviendo un momento como de vuelta de tuerca, que ya se ha institucionalizado esto del pensamiento del fracaso, que a lo mejor nosotros llevamos ahí años diciendo el fracaso genial, no sé qué, pero yo creo que también hay como muchos sí, espejismos con esto. O sea, como que hay mucha gente que ya lo ha integrado y no sé qué, pero en realidad yo creo que no lo hemos integrado de la manera o de la desde la potencialidad que ella plantea en el texto. Uh-huh. O sea, yo creo que hay un poco como, o sea, como que en el fondo, o sea, lo que sigue siendo, y de hecho la prueba de todo el malestar que hay, es que lo heavy sigue siendo eso, como reproducir un patrón de éxito, yo a lo mejor no creo que sea el problema del éxito, porque yo creo que puede haber muchas formas de éxito. Es que hay como modelos muy unívocos, y que luego todo además está organizado económicamente para que sea así. O sea, es que solo se reconoce el éxito si llegas de una determinada manera a esto. Y además el propio sistema está organizado para que sea excluyente. No, es que solo pueden hacerlo tres sujetos, los demás pues quedarían en un segundo escalón. Entonces yo creo que el problema es
es como la cosa unívoca esta, como de... ¿Qué es lo que hay que desear? Pues al final es como que parece que todo el mundo quiere desear lo mismo. Y... A mí, luego no he leído el libro, claro, entonces igual el libro luego profundiza más y tal, pero echaba de menos o pensaba en qué pasa con la... con el cansancio, con la fatiga del fracaso también, sí, porque sí. Está súper bien. A mí me ha encantado, o sea, pensar el fracaso desde ahí como posibilidad también de vivir de otra forma, de darle la vuelta a esto de qué es el éxito, no sé qué. Pero luego la fatiga, el cuerpo ya, o sea, ya estoy hablando de un fracaso que te puede llevar a tener miedo de tu propia vida, o sea, de perder la vida, sí. De estar de verdad en una situación que el fracaso te lleva a no poder... poder estar enferma, porque si estás enferma no puedes trabajar, o sea, no puedes arreglar tu coche, sí. No puedes trabajar, o sea, y empezar a sentir un miedo, de verdad ese vital, de decir, me da igual, o sea, yo quiero que esto no... sentir peligro de muerte, o no sé cómo llamar, pero sí, sí. Vida y muerte aparecen como en mi cabeza cuando, es que cuando pienso en que la precariedad es agotadora, sí. La precariedad y también seca. No. O sea, sí, es que él menciona como el fracaso bajo ciertas circunstancias o esas también, claro, ¿no? Por que eso, está súper bien también, ¿no? Pero... Y una de las cosas también que tiene mucho que ver con el sentirse fracasado, con el fracaso o la precariedad, es como el lugar que queda al deseo, ¿no? Cuando todo se convierte también en una especie de tengo que, es que no puedo porque tengo que, entonces, ¿en qué espacio o en qué fisuras puede acontecer como esa posibilidad, ¿no? Claro. Y seguir deseando, ¿no? Claro, hay algo como a mí, un problema que me plantea el texto es eso mismo, ¿no? Es como hasta qué punto también romantizar el fracaso cuando es una putada. O sea, puedes ver qué posible, o sea, hay como muchas cuestiones, ¿no? Claro, es que tiene muchas salidas, ¿no? Por una parte es como la individualidad frente a la solidaridad. Yo creo que hay una solución que propone, ¿no? Que es como ante tu fracaso, únete con otros fracasados, que es como la idea de esta familia de, ¿no? Sí. De desestructurada, por llamar de alguna manera, que consigue a partir de todos los fracasados, no una reunión de fracasos que genera una colectividad en esa ficción que mola. Pero idealizar el fracaso, claro, o sea, claro, ¿cuál es el punto intermedio entre idealizar el éxito, que todos sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de éxito, e idealizar el fracaso, que también tenemos una imagen muy clara de cuál es el fracaso, ¿no? Entonces, ¿cuál está el punto intermedio? También una cosa más, así antes de bajar, me parece como también muy interesante el tema del foco del éxito, de correr el foco del éxito, de perder el tiempo, que es como la resistencia hoy día y la rebeldía pasa por ahí, ¿no? Sí. Está bueno en ese sentido. ¿De qué año es este libro? Pues, porque lo traducen hace poco, relativamente, pero... Es el 2011. Hay un poeta, Panero, Leopoldo María Panero, que estuvo toda su vida de psiquiátrico en psiquiátrico. Y Panero tiene una frase que a mí me gusta mucho. Panero dice, el fracaso es la mayor de las victorias. Pero aguántatela. Se pasó en el psiquiátrico mucho tiempo, toda su vida. Claro, es que además ahí, o sea, para mí Halberstam también, yo creo que en la lectura también que hace de Motten y Harnack, hace una lectura también muy, muy crítica del éxito en el mundo académico, ¿no? Que o sea, cuando él empieza, creo que nuestro fragmento empezaba con lo de los matemáticos, ¿no? Hablado ahí, sí. Este que está fuera de la academia, que está haciendo, o sea, sí. Tratando de hacer una teoría, pero que la teoría le falla, ¿no? Y el fallo fuera de la academia y los saberes que se producen fuera de lo académico y tal. Y claro, aquí está, o sea, este es el momento presente de la academia. O sea, ahora mismo vivimos en una academia que es hiperproductiva, en donde el éxito es que tengas publicados no sé cuántos papers, que se te, ¿no? Esta cosa también de la inteligibilidad que dices. La evaluación. Y la evaluación continua, constante, la claro. Acreditación, tal. O sea, esa es la universidad ahora, ¿no? Entonces, y ahí es donde se sigue produciendo supuestamente el conocimiento. Que no el saber. Estimado, no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, está en esos términos. Pero ahí se produce el conocimiento, no el saber. El saber discurre por otros sitios. No, claro, claro. Pero claro, hay que socialmente... Ver no, además la universidad es una producción de conocimiento. Sí. Pero el saber es otra cosa. Sí, ¿no? Hay que efectivamente fijarse en la propia vida de uno, ¿no? Para poder vivir la vida, ¿no? No que te la marque el otro, ¿no? Me ha hecho asociarlo, ¿no? ¿Te acuerdas un día en el grupo de lectura? Hay aquí un grupo de lectura que participamos con Tamara y un día, bueno, llevamos un texto y llegamos y hablamos del texto y, bueno, y Tamara, no sé, yo llegué allí un día, estaban todas las mesas como forradas de negro, ¿tú estabas?
sé, bueno, todo forrado con unos manteles negros, ¿no? Y entonces ella nos propuso que nos metiésemos bajo las mesas, debajo, y que hiciésemos la lectura así. Es otra lectura. No tiene nada que ver, ni te cuento sentada en un pupitre en la escuela. La misma lectura hecha sobre la mesa o hecha abajo. Además puso una calavera mexicana, que yo aquello no sé lo que invocaba, y leíamos con una linterna. Bueno, fue una experiencia increíble. Fue increíble. Y eso es lo que varió. Metámonos bajo la mesa, en la oscuridad, y leamos. La academia, ¿no?, como tiene una perspectiva que es completamente racionalista, ¿no?, de cómo se entiende, ¿no?, que tiene que ver con un sujeto que piensa y no con un sujeto que siente, que experiencia, o sea, que ahí hay también. Y es una perspectiva que además se ha impuesto como la única en territorialmente, geopolíticamente, todo, que el proceso también de colonización supuso eso, ¿no? O sea, esa imposición, cuando Halberstam también alude, ¿no?, a estos que saberes se han sometido y han quedado completamente borrados, ¿no?, de nuestra historia. Ahí hay un texto de Bonaventura, yo creo que se llama de Santos, no me acuerdo, sobre esos otros saberes, otras epistemologías. Ahora no me acuerdo mucho, pero es muy interesante, porque él habla cómo han sido, ¿no?, relegados, oprimidos, silenciados. Aquí no sé, también Foucault habla, ¿no?, de los saberes subalternos, ¿no?, o Spivak, cuando habla de esas voces silenciadas, pero silenciadas no quiere decir que no estén, ¿no? Están. Escuchar un poco también. Pues no hay que ir a la escuela. Ya lo digo. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué hacemos abajo? Sí, es que abajo es cuando vamos a compartir, porque cada grupo hemos tenido unos fragmentos. Entonces vamos ahora a continuar. Ahora os queríamos leer nosotras un pequeño textito para hacer como la transición de la primera parte en grupos y una segunda. La que ya podamos hablar más de tanto de lo que os leamos como de los textos, podamos abrir un debate en relación a las ideas que se expresan en el texto. El texto lo habéis leído en fragmentos, pero aquí tenemos copias del texto completo para quien no lo haya leído todo el capítulo, no lo tenga, que se lo pueda llevar. Y también hemos hecho un PDF que os podemos enviar si queréis tenerlo para distribuirlo, ¿no? Soy un hombre. Pensarán que he cometido un error de género sin querer. O quizá que intento engañarlos. Porque mi nombre de pila acaba en A. Y soy dueña de tres sujetadores. Y he estado embarazada cinco veces. Y otras cosas por el estilo que sin duda habrán notado. Pequeños detalles. Pero los detalles no importan. Soy un hombre. Y quiero que me crean y lo acepten como un hecho. Tal y como lo acepté yo misma durante muchos años. Verán, mientras crecía en tiempos de las guerras de los medos y los persas, y cuando iba a la universidad poco después de la guerra de los 100 años, y mientras criaba a mis hijos durante las guerras de Corea y Vietnam, no había mujeres. Las mujeres son una invención muy reciente. Precedo en varias décadas a la invención de las mujeres. De acuerdo, si son ustedes muy quisquillosos en cuanto a la precisión, las mujeres fueron inventadas varias veces en sitios sumamente distintos, pero lo cierto es que los inventores no supieron poner a la venta el producto. Emplearon técnicas de distribución rudimentarias y no hicieron ninguna investigación de mercado, de manera que, por supuesto, el concepto no cundió. Incluso con el respaldo de un genio, un invento tiene que hallar su mercado y, al parecer, durante mucho tiempo, la idea de las mujeres no entró en el balance final. Los modelos, como el Austin y el Bronte, eran demasiado complicados y la gente se reía del sufragista y el Wolf estaba demasiado adelantado a su tiempo. De modo que cuando nací, en realidad solo había hombres. La gente se componía de hombres. Todo respondía al mismo pronombre, el masculino. He aquí quién soy, pues. Soy el masculino genérico, como cuando se dice: Si un ciudadano necesita un aborto, tendrá que ir a otro estado. O el escritor sabe dónde empieza el zapato. Ese soy yo, el escritor. Él. Soy un hombre. Tal vez no soy un hombre de primera categoría.
acepto de buen grado que quizás soy una especie de hombre de segunda o de imitación, un él análogo. Como tal, soy al varón genuino lo que el palito de pescado cocido en horno microondas es al salmón real asado a la parrilla. Porque, vamos a ver, puedo inseminar, puedo ser miembro del Bohemian Club, puedo dirigir la General Motors. En teoría puedo, pero ya saben a dónde nos conduce la teoría. No a la cima de General Motors. Y cuando una licenciada de Radcliffe sea presidente de la Universidad de Harvard, me despiertan y me lo cuentan, ¿vale? Vale. Aunque no será necesario, porque ya no quedan licenciadas de Radcliffe. Fueron abolidas por considerarse innecesarias. Por lo demás, soy incapaz de escribir mi nombre meando en la nieve, o me costaría muchísimo trabajo hacerlo. No puedo matar de un tiro a mi esposa e hijo y a unos vecinos y después suicidarme. Lo cierto es que ni siquiera sé conducir. Nunca me saqué el permiso. Me daba miedo. Cojo el autobús. Es terrible, lo admito. Soy una imitación o sustituto muy flojo de hombre. Y todo el mundo se dio cuenta cuando intenté ponerme esos excedentes del ejército que estaban de moda y parecía una gallina embutida en una funda para almohadas. No tengo la forma correcta. Se supone que la gente debe ser delgada. Nunca ser lo bastante delgado, dicen todos, en especial los anoréxicos. Se supone que hay que tener un cuerpo delgado y firme, porque así son en general los hombres, delgados y firmes. O en todo caso, así son muchos hombres al comienzo, y algunos incluso así se quedan. Y los hombres son gente. La gente son hombres, como se ha demostrado. De manera que la gente correcta, es delgada. Pero a mí se me da fatal lo de ser gente, porque no soy nada delgada, sino más bien rellenita, con verdaderos depósitos de grasa. No soy firme. Y nunca he sido dura. La verdad es que soy más bien blanda y hasta tierna, como un buen filete. O como un salmón real, que no es delgado y duro, sino muy grasoso y tierno. Pero los salmones no son gente. O en todo caso, hace poco nos han dicho que no lo son. Nos han dicho que solo hay una clase de gente. Y que son los hombres. Y creo que es muy importante que nos lo creamos. Sin duda es importante para los hombres. A fin de cuentas, supongo, la cosa es que no soy varonil. No en el sentido de Ernest Hemingway era varonil. La barba y las escopetas y las esposas y las oraciones cortitas. Tratar, trato. Tengo una cosa barboide que siempre intenta crecer. 9 o 10 pelos en el mentón, a veces más. ¿Y qué hago con ellos? Me los depilo. ¿Lo haría un hombre? Los hombres se rasuran. O en todo caso, los hombres blancos se rasuran porque son peludos. Y tengo menos elección en cuanto a ser blanca que en cuanto a ser hombre. Soy blanca, me guste o no. Los médicos no pueden ayudarme. Pero supongo que hago todo lo posible por no ser un hombre blanco en las presentes circunstancias, porque no me afeito. Me depilo. Pero eso no quiere decir nada, porque en realidad no tengo una barba de veras con entidad propia. Y no tengo una escopeta, y no tengo siquiera una esposa. Y mis frases tienden a extenderse y a extenderse, con mucha sintaxis. Ernest Hemingway hubiera preferido caerse muerto a tener tanta sintaxis. O puntos y comas. Yo utilizo puntos y comas a lo tonto. Ahí acaba de aparecer uno. Un punto y coma después de tonto. Y otro después de uno. Y otra cosa. Ernest Hemingway hubiera preferido caerse muerto a envejecer. Y eso fue lo que hizo. Se pegó un tiro. Una oración corta. Cualquier cosa con tal de no escribir una oración larga. Una cadena perpetua. Las sentencias de muerte son cortas y muy, muy, muy varoniles. Las cadenas perpetuas no. Duran y duran. Se llenan de sintaxis y cláusulas subordinadas y referencias confusas y envejecimiento. Y eso viene a cuento de la verdadera chapuza que he hecho con el asunto de ser un hombre. Ni siquiera soy joven. Justo cuando por fin estaban inventando a las mujeres, empecé a envejecer. Y seguí haciéndolo, descaradamente. Me he permitido envejecer y no he tomado medidas al respecto con una escopeta ni nada. A lo que voy. Si tuviera un poco de amor propio, ¿no debería hacerme cuando menos un lifting o un poco de liposucción? Aunque la liposucción me suena muy parecido a lo que se ve tan a menudo en la tele cuando hay dos jóvenes o casi, nunca personas viejas, y una de ellas un hombre y la otra una mujer, nunca una combinación distinta. Lo que hacen ese joven o casi y esa joven o casi es agarrarse y meterse mano y después practicar liposucción. Se supone que se debe mirar lo que hacen. Mueven la cabeza de aquí para allá y aplastan la boca y la nariz contra la boca y la nariz del otro y abren la boca de distintas maneras. Y se supone que el espectador debe calentarse o humedecerse o algo así al quedarse mirando. A mí me parece que estoy mirando a dos personas practicar liposucción.
¿Para eso han inventado por fin a las mujeres? Seguro que no. En realidad, creo que el sexo, visto como un deporte para espectadores, es más aburrido que todos los demás deportes para espectadores. Incluido el béisbol. El béisbol. Si tengo que presenciar un deporte en vez de practicarlo, elijo el salto ecuestre. Los caballos son hermosos. Los jinetes son en su mayoría una especie de nazis, pero como todos los nazis, solo son tan poderosos y exitosos como el caballo al que se suben. Y al fin y al cabo es el caballo el que decide si ha de saltar la valla de 5 barras o frenar en seco y dejar que el nazi salga volando por encima de su cuello. Claro que en general el caballo no se acuerda de que dispone de esa opción. Los caballos no tienen muchas luces, pero en cualquier caso el salto ecuestre y el sexo tienen bastante en común. Aunque en la televisión estadounidense solo se puede ver salto ecuestre si se sintoniza un canal canadiense, cosa que no ocurre en cuanto al sexo. Si me dan a elegir, sin duda preferiría mirar el salto ecuestre y practicar el sexo. Nunca al revés. Pero ya estoy muy mayor para el salto ecuestre y en cuanto al sexo, ¿quién sabe? Yo sí, ustedes no. Por supuesto. Hoy en día se supone que las doradas ancianitas deben saltar de cama en cama como saltan vallas de 5 barras los caballos. ¡Hala! 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 Pero buena parte de este asunto sobre el sexo a los 70 parece ser una cuestión puramente teórica, como la directora de General Motors y la presidenta de Harvard. La teoría se ha inventado sobre todo para tranquilizar a la gente de 40 y pico, es decir, a los hombres, que se preocupan. Cuando escribí estas líneas tenía 60 años. Un sonriente hombre público de 60 años. Como dijo Yeats. ¿Quién? Claro, sí que era un hombre. Y ahora tengo más de 70. Y es mi culpa. Nací antes de que inventaran a las mujeres. Y he vivido los pasados decenios tratando de ser un buen hombre. Y me he olvidado de seguir joven. Así que envejecí. Y se me mezclan los tiempos verbales. Soy joven y a las primeras de cambio tengo 60 y quizá 80. ¿Y después qué? No mucho. No dejo de pensar que un hombre de verdad habría podido hacer algo. Sin llegar a la escopeta, podría recurrir a algo más eficaz que el aceite de oleil. Pero fracasé, no hice nada. Fracasé rotundamente en el intento de conservarme joven. Y entonces vuelvo la vista sobre mis otros esfuerzos denodados, porque lo cierto es que lo intenté. Me esforcé por ser un hombre. Un buen hombre. Y veo que fracasé también en ello. Como mucho, soy un mal hombre. Un él análogo y falso de segunda categoría, con una barba de 10 pelos y puntos y comas. Y me pregunto de qué ha servido. A veces pienso que lo mismo daría abandonar el asunto. A veces pienso que lo mismo daría ejercer mi derecho a elegir, frenar en seco delante de la valla de 5 barras y dejar que el nazi saliera volando de cabeza. Si no se me da bien lo de fingir ser un hombre, ni se me da bien lo de ser joven, ¿acaso podría empezar a fingir que soy una mujer mayor? No estoy segura de que ya se hayan inventado las mujeres mayores, pero merece la pena intentarlo. Bueno. Es un texto de Úrsula Caleguín, ¿no? Que nos apetecía o nos interesaba mucho como leer entre medias del arte queer del fracaso o la primera lectura de esta parte, ¿no? Y que nos parecía que podía inspirar un debate de ya como tener una lectura en común y continuar hablando. Entonces, si queréis podemos empezar a hablar ya colectivamente, ¿no?, del texto. Aunque no hemos leído lo mismo, pero podemos compartir, debatir. Vaya. ¿Y qué podríamos empezar con los elementos fracaso-éxito? La tensión entre las fracasiones. Ah, eso es todo lo que voy a decir de momento. ¿Qué piensas del fracaso y del éxito? Bueno, como los grandes temas, ¿no?, que encierran muchas de las cosas de las que estuvimos leyendo en el texto. ¿Hemos tenido algún problema con el texto en relación a definir qué es fracaso o qué es éxito, ¿no?, y cómo se puede romantizar el fracaso? Cómo de repente el fracaso puede convertirse en algo romántico, ¿no?, y es una putada. A mí me parece que es texto muy exitoso este de ¿no? Sí. Como que tiene mucho, ¿no? Bueno, pues dice que no, pero justamente nos hace mirar, ¿no?, como de repente nos hace imaginar cosas que nunca habíamos imaginado, ¿no? Como cuando vemos a un hombre y a una mujer casi jóvenes o jóvenes, ¿no? Y de repente era raro, ¿no?, mirarlos así desde ahí. A mí sí, he visto. Claro, no sé qué es el éxito tampoco en ese sentido, ¿no?, pero me parece muy optimista. En la línea de esta cosa de romantizar el fracaso,
de la cuestión de la precariedad, que al final es que la precariedad es algo muy, muy jodido, ¿no? Y que ha habido como mucha mitología de, bueno, que la precariedad era un lugar de posibilidad, un lugar como para generar otras cosas. Y hablábamos en nuestro grupo de que, bueno, que en realidad la precariedad es un lugar muy limitado, ¿no? Que al final, o sea, había como dos ideas, ¿no? La cuestión de que por un lado está no encajar, o sea, ser un sujeto queer que no encaja como en los parámetros del sujeto que tiene que como, que es premiado según las cosas que haga y por las cosas que le atraviesan, pero luego también está la otra cosa de cuando no puedes realmente, aunque seas un sujeto raro, cuando realmente tienes una limitación que es puramente material o económica, y que eso son dos asuntos bien distintos de como de abordar, ¿no? La responsabilidad, al hilo de eso hablamos un poco de la responsabilidad, ¿no? Como ese estándar nos metía como una culpabilidad de quién fracasa. Y de pensar que entonces esa idea de fracaso estaba unida mucho más a un problema estructural, no un problema personal, un problema de yo fracasé solo, sino que hay muchas condiciones, aunque me dicen es por aquí, tienes que llegar aquí, pues no lo permiten. Así que es esa sensación lo que debería hacer es como movilizarnos, ¿no? O que el texto nos invitaba a buscar es a una activación y abrir un espacio de movilización y de encuentro. Más allá de sentirme solo, yo aislado, culpable, yo no lo logré, yo fracasé. Claro, esta parte del texto hay como, que no es solamente como contar, pero se habla de la pequeña Miss Sunshine, ¿no? No sé si en las otras, ¿no? Como la pequeña Miss Sunshine es una película de fracasados que al final abre una posibilidad de escape al que todos estén como fracasados dentro del éxito normativo, ¿no? Que está como muy, muy caracterizado por unas lógicas. Pero claro, diferenciábamos eso de las condiciones materiales, como hay fracasos que son, o sea, ¿qué pasa cuando dependes económicamente de otra persona? Porque en los términos normativos, vale, puede ser que no hayas fracasado en encontrar trabajo, pero si no tienes trabajo y no llegas a fin de mes, o sea, ¿qué tipo? O sea, que hay como dos, o sea, que como que hay varias tipos de fracaso, no sé qué pensar. Por una parte está como el fracaso que no responde a la normatividad, y por volver a los dos textos, de la heterosexualidad, ¿no? Que tiene que ver con la reproducción. ¿Y qué pasa con todos esos fracasos que están relacionados con que en realidad tú has venido al mundo a reproducirte, ¿no? Y eso es como una lógica que aparece ahí en el texto, ¿no? Y por otra parte está toda esta cuestión como más económica, ¿no? Que es distinta, ¿no? Que son como se producen dos tipos de fracaso, ¿no? Dentro de esta, insisto, en este éxito normativo. Claro, para mí hay algo como bastante... o sea, como muy rescatable del texto de Halberstam, y aquí ya, claro, excedo de si, que no sé si está en esta parte o no, creo que en algún momento lo nombra, pero si no, es que el fracaso, o sea, la propuesta es como una práctica colectiva, ¿no? O sea, yo ahí recupero mucho lo colectivo, porque en estas lógicas o en estas narrativas neoliberales en las que somos educadas de éxito frente a fracaso, el fracaso siempre lo tenemos leído, ¿no? Como tú comentabas, o sea, o es leído individualmente, ¿no? Hay una desactivación completa de la estructura social y de las, bueno, de las desigualdades, de las dificultades de acceso a materiales, etcétera, que precarizan vidas, etcétera. Entonces es el fracaso es tuyo porque no lo has hecho bien, porque no has cumplido con no sé qué, porque no has sabido moverte en tal cual, bla, bla, bla. Sin embargo, a mí sí que me interesa mucho como ese rescate que hace el texto de como práctica colectiva, ¿no? Lo que tú rescatabas también de la peli, de como una peli de una familia de fracasados o de outsider, sí, ¿no? Que es un poco la lectura que hace. Sí. Y yo, por ejemplo, me pregunto en los ámbitos educativos qué hacemos ante el fracaso escolar, ¿no? Que es como algo muy claro y que estigmatiza, ¿no? Y qué intentamos hacer, como que se reintroduzcan dentro de la normatividad de... o sea, en qué medida el fracaso escolar intenta alumbrar vidas que se escapen de una lógica normativa, que es que reconducir al redil de la normatividad, ¿no? ¿No? Del triunfo escolar, ¿no? El fracaso escolar, o sea, hay una, dentro de la escuela, ¿no? Hay una cosa que es el fracaso escolar y que está totalmente, o sea, está diagnosticada, vamos. Sí, ¿no? En el propio sistema
necesita que exista ese fracaso, ¿no? Claro. Quiero decir que no es una anomalía del sistema, es el sistema que genera una exclusión de una parte importante que además está predibujada antes de entrar por la puerta. ¿Sabes? No se puede contestar a tu pregunta porque es que el propio sistema genera, vive también de generar esa separación o de definir qué es el fracaso o de dar oportunidad a ese fracaso y más cuanto más alto es el nivel educativo, ¿no? Por eso también el fracaso escolar en infantil no existe, en primaria es menor, en secundaria empieza a ser mayor y en la universidad. Y además con la introducción de la precariedad, o sea, de la subida de tasas, etc., todavía es mayor. Quiero decir que cuando una parte del sistema educativo sistémicamente está ideado para excluir y generar y legitimar qué es el éxito y qué no lo es, y dar entrada a, bueno, en teoría, a tener opciones de llevar una vida menos precarizada o no, pues es que es... Quiero decir que el propio sistema puede generar discursos políticos de no vamos a intentar que el fracaso no exista, pero la realidad es que es una articulación que genera esa idea de éxito y de fracaso su puesta en marcha, por lo menos tal y como existe ahora. Sí, la figura del mendigo funciona igual, ¿no? ¿De? Los mendigos, los homeless, o sea que todo el tiempo son utilizados como... si no haces esto, te vas a convertir en esto, ¿no? O sea, como que hay un... A mí me gustaría volver un momento anterior de la conversación y es también un poco para contextualizar, ¿no? Donde parece que es pensado el texto y escrito, que es en un momento post-crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que en ese momento post-crisis, incluso hay una fecha a la que alude, como es el 2008, ¿no? Donde se instala una ideología de la positividad, del éxito frente al fracaso, que yo creo que va a ser como determinante y que va a empezar a regir lo que son, pues, los últimos 10 años en los que estamos viendo las consecuencias de esa precarización del sistema financiero, consecuencia material, pero que también es ideológica, es decir, que establece ya, digamos, unas formas y unas prácticas normativas de considerar al otro que son muy distintas a ese momento. Y de alguna manera eso también de repente pues va a tener un calado en el sistema educativo o cómo se empieza a normativizar y a reforzar también cuáles son los elementos y las formas de calificación y valoración de los estudiantes dentro del régimen de la secundaria, pero también del universitario. Porque eso también nos da como una pista, pues sobre todo de que nos encontramos, yo creo, en un momento distinto a cuando se piensa el texto, pero por otra parte creo que también lo podemos enlazar con las consecuencias, ¿no? O sea, con lo que estamos ya viendo en estos momentos en el día a día, ¿no? Cómo se ha normalizado esta cuestión de qué excluir, qué es lo exitoso y qué es lo que lo puede serlo y lo que no lo va a ser, de una forma ya, digamos, totalmente con acceso, con clasificación, etcétera, ¿no? Sobre todo, pues, los tipos de aulas también que se montan en secundaria, queda excluido. ¿Quién accede a la universidad? Porque, bueno, yo sé que tengo estudiantes con lo que llaman diversidad psíquica, física, y acceden con un expediente, digamos, como reglamentado, la forma incluso en que les debes de examinar, etcétera. Que esto luego, hablando con los propios estudiantes, pues también varía mucho, ¿no? Porque dicen, o sea, te han escrito esto sobre mí, ¿no? Si yo realmente pues puedo, digamos, evaluarlo de otra manera, ¿no? A como que lo dice ahí. Entonces, claro, todo esto en estos momentos está realmente mucho más normalizado y normativizado en el sistema educativo de lo que nos pensamos, ¿no? O incluso de lo que el texto puede llegar, digamos, a apuntar, que yo creo que todavía se queda ahí con una
como en una crítica pre-crisis, ¿no? Por los referentes, creo que muchos de ellos también los hemos trabajado también, ¿no? O sea, como Freire, ¿no? No sé Freire, pero bueno, a ver hasta dónde, ¿no? U otros autores como Rancière, ¿no? Donde, bueno, sí, pero hemos visto que también muchas cosas de estas pues no llegan a funcionar, ¿no? O realmente han quedado incluso coaptadas o asumidas por el propio sistema educativo y su forma de evaluar, ¿no? El conocimiento. Por cierto, que me ha encantado la lectura que habéis hecho del cuento, porque creo que es justamente lo contrario al texto teórico, pero por otra parte tiene como... Claro, yo os escuchaba y leía pues esta cuestión, ¿no? de cuando cita Halberstam a F. Kossowski, que dice que la ignorancia es tan poderosa y múltiple como el conocimiento, y que el aprendizaje a menudo se produce de forma completamente independiente de la enseñanza, ¿no? Independiente por toda esta cuestión tan, o sea, tan múltiple, ¿no? De una identidad. ¿Puedes leer otra vez? Que no. Dice, bueno, Halberstam estaba hablando ahí como de la pedagogía oposicional, que tampoco explica, digamos, como lanza ahí, y dice: para encontrar tales pedagogías debemos darnos cuenta, como Ed Kossowski dijo en una ocasión, de que la ignorancia es tan poderosa y múltiple como el conocimiento, y que el aprendizaje a menudo se produce de forma completamente independiente a la enseñanza. Y bueno, claro, pues es claro, sí, pero esto Ed Kossowski lo dice en el año 98, que es como súper súper iluminador, ¿no? Sí. También y bueno, tiene que ver mucho con este con estas formas de generar como aprendizaje que tienen que ver con una ruptura de las lógicas, ¿no? Sí. Me gusta mucho la ficción. Sí. Vosotros habéis nombrado el éxito y fracaso, pero también se puede llevar a lo que se marca como aprendiz, como estudiable o educable o lo que no. Habla del en nuestro trozo hablaba de la oposición entre, bueno, hablaba de una peli y la clase, que hay una oposición entre lo que el profesor quiere enseñar y lo que los alumnos quieren aprender o de lo que saben, que hay una oposición muy grande. Y pues, y habla de los 60% de la clase, no sé por qué. Vale. Dice, la cuestión de no ser educable se plantea como un problema político, es más, como un problema nacional. En el extraordinario documental francés sobre un año en la vida de un instituto en los suburbios de París, La clase, en la película un profesor blanco, François Begadeau, intenta contactar con su alumnado muy marginado y desinteresado, en su mayoría estudiantes inmigrantes de África, Asia y de países árabes. Las diferencias culturales, raciales y de clase entre el profesor y sus estudiantes hacen que la comunicación sea difícil, y sus referencias culturales, el diario de Ana Frank, Molière o la gramática francesa, no interesan nada a sus estudiantes. Por otro lado, los intereses de estos, fútbol, islam, hip hop, solo provoca incómodas respuestas de su profesor, aunque en realidad es bastante majo. Bueno, sigue, no sé, tampoco me lo voy a leer entero. Pero, y llega al punto en que una alumna dice, le dice el profesor, ¿qué has aprendido durante este tiempo? Y dice, no he aprendido nada. Y no lo dice con ira, dice aquí, no dice con ira ni enfadada ni nada, dice, es que no se me ocurre nada que haya aprendido en este tiempo. Y a mí ahí me parece súper importante como la necesidad de subvertir un poco esa jerarquía de saberes y que haya un poco como una especie de asalto plebeyo a lo que debe ser aprendido para marcar un poco que, o sea, con la diferencia esa de alta y baja cultura, decir, igual en la baja cultura hay mucho, mucho que aprender. Que eso también me lleva a una reflexión del libro, que empieza abriéndose con una cita de Bob Esponja y enseguida se pone súper duro, súper teórico a citar a pensadores que están muy bien, ¿no? pero que al final es otras referencias que mucha gente no, a la que no tiene acceso. Otro día me contaba Teresa Lanceta una anécdota que ella tiene de finales de los 90, de los 80, que estaba escuchando la radio y que había una entrevista, hacían una entrevista a la chunga, ¿no? A la bailadora. Y me contaba que era, pues no sé quién era, como Monserrato, como una progre de la radio, ¿no? De estas. Y que le preguntaba, bueno, ¿y tú qué, a ti, en el poblado ahí, gitano, tal, qué te enseñaron tus padres, ¿no? Y que la chunga dijo, nada, no me enseñaron nada. Y como que la otra, como que era como progre, quería ver como que los gitanos, como quería como ensalzar como
Y dice, hombre, no, pero algo te enseñarían. Y reproduzco lo que me contaba Teresa, ¿no? Dice, de estos silencios que en la radio 3 segundos son como una eternidad. Y dice, y la chunga dice que le respondió, no, nada. O sea, mis padres no me enseñaron nada. O sea, no me enseñé. Y como había ahí algo en la entrevista que me recordaba mucho esto de la clase, y ella me contó esta anécdota sin estar hablando de este texto, ¿eh? Estábamos hablando de otra cosa. Y decía, como que había algo salvífico en que el aprendizaje te redimirá, ¿no? Como cultura o como sociedad o como algo, y que la chunga lo estaba como llevando al otro límite, ¿no? Aunque luego en la entrevista sí que decía, no, yo veía cómo se peinaban y yo me peinaba como ella, pero no había nada que me dijese, peínate así, ¿no? Y me recordaba esto de la clase y el profesor como guay, que quiere redimir como a... ¿no? Como a la niña afrodescendiente en qué ha aprendido, o como hay algo salvífico de la educación, ¿no? Como algo mesiánico casi, ¿no? Yo una vez puse esa película en clase y me decían, pero no entiendo, ¿para qué nos pones esto? Si esto ya es nuestra clase. Como que no lo entendían, que de verdad, que decían, pues vale, pues sí. Y yo decía, sí, claro, sí, tienen razón, ¿no? O sea, que también lo que me hacía pensar es, esa película en realidad, ¿para quién está hecha? Está uh-huh. hecha para la figura del profesor, ¿no? Para como es una especie de consuelo. De bueno, el pobre, eso, es buena gente, ¿no? Pero realmente, o sea, hay que sentir un poco de compasión por... Pero es... quiero decir, es muy poco... Es un espejo que no sirve para... realmente para alterar nada en para ponerla en una clase, ¿no? Y eso también me parece... interesante como reflexión sobre los productos culturales en general. A mí el texto me ha parecido interesante, pero muy contradictorio. Sí. ¿No? Es un texto que enuncia el fracaso, lo antiacadémico, y es profundamente academicista. Está escrito, ¿no? Tiene humor, pero es un texto súper académico, o por lo menos en el... vuestro fragmento. No. Nuestro fragmento quizá del conjunto del capítulo es el que está más lleno de citas, ¿no? Y da más por supuesto todo ese saber academicista previo que tienes que controlar. Porque ¿de cuál era vuestro fragmento? Nuestro fragmento era el que empezaba con el tema de la clase y luego habla mucho de Benjamin, de Marx, de Foucault, de... Fanon, quiero decir que aborda campos que resume en una frase, pero que realmente si le diéramos esto a gente que no ha leído o no ha tenido acceso a esos textos, creo que podría sacar muy poco, ¿no? Digo esa parte en concreto, la nuestro extracto. Es verdad que hay algunas, pero sí me parece un poco incoherente, ¿no? Que tiene sus contradicciones el propio texto. Y a mí lo que más me interesa es en la parte en la que habla, que lo hemos estado comentando, de Holly Gramsci, cómo hace hincapié en que son personas que, al margen de generar unas teorías, su biografía está marcada por unas prácticas. Sí. ¿No? Unas prácticas de implicación política. Que a mí me parece que enlaza además con lo que decía Vir antes, ¿no? Que sí que es un momento distinto, o por lo menos en este contexto nuestro, del 2011 para acá, sí hay una generación que la política les ha atravesado siendo jóvenes, ¿no? O sea, que desde el 2011 para acá en España, ser joven en términos de afección política ha sido distinto a antes. Y creo que empieza a ser también distinto ahora otra vez, ¿no? Como que se ha bajado el nivel. Y entonces, bueno, pues han surgido enseñanzas o aprendizajes, o sea, han surgido aprendizajes que no tenían nada que ver con el entorno educativo, sino con el entorno general.
El fracaso, para mí, ¿no?, diría que el fracaso tiene que ver sobre todo con haber quedado alienados al conocimiento que estos aparatos disciplinarios dispensan. Fracaso sería igual a alienación. Y en ese sentido, aquí hay una apuesta por extraviarse, por perderse, por interrogarse, ¿no? Un poco más allá, yo también diría, o más acá, no lo sé, también que haya una apuesta por más, alguien decía en el grupo, ¿no?, es que se nos educa o se nos enseña, no sé si es lo mismo educar que enseñar, lo podríamos hablar, ¿no?, en la palabra, en lo racional, como que somos solo sujetos de palabra y de pensamiento, y se olvida que también somos sujetos sobre todo de deseo. Yo creo que la enseñanza nunca contempla el deseo, o claro que lo contempla, pero para redirigirlo en una dirección. A lo mejor no solo que no lo contemple, es mucho peor, mucho más maquiavélico, ¿no? Igual que lo que tiene que ver también con los cuerpos. Una compañera decía, no olvidemos cómo también hay un disciplinamiento del cuerpo dentro del aparato, del dispositivo escolar. Os decía que como yo vengo de otro campo, ¿no?, que es el campo de la clínica y del psicoanálisis, y cuando un sujeto, y digo un sujeto y subrayo sujeto, hace un síntoma o se pregunta, el síntoma le va a llevar a preguntarse por su malestar. Preguntarse, una compañera hablaba de Freire, ¿no?, y de esa creo que eras tú, la pedagogía de la pregunta, no sé cómo lo decíais, ¿no? Preguntarse abre ya una dimensión a la posibilidad de, claro, iba a decir del éxito, es una palabra horrible, la palabra del éxito, porque está tomada, ¿no?, por ese otro discurso, pero preguntarse abre ya la posibilidad de poder empezar a extraviarse un poquito, y no vamos a ser ambiciosos y decir que vamos a ser otros radical y absolutamente diferente de lo que somos, pero al menos saber que dentro de todos los semblantes y las mascaradas no estamos condenados solo a uno, tenemos otras posibilidades de mascaradas, permitidme que lo diga así, ¿no?, de ficciones o de formas. Por ejemplo, en la clínica, si como analista, ¿no?, yo me sitúo como aquella que viene el paciente, trae una demanda de yo estoy mal, usted ayúdeme, y pum, le coloco y le resuelvo, he hecho lo mismo que hacemos en la educación, o que entiendo que podéis hacer. La cosa se trata de que él sea él mismo capaz de interrogarse, de preguntarse, y en ese preguntarse, interrogarse, obviamente hay un papel también del psicoanalista, que es ir donde hay resistencia, donde hay dificultades, decir, ah, mira, mira por aquí, mira, mira por aquí, pero ese por aquí, esos caminos son sus caminos. Bueno, en definitiva, a mí me parece que el fracaso tiene que ver con estar alienados al conocimiento, que no al saber, que es otra cosa, y sobre todo estar borrados como sujetos, y eso, bueno. Pero claro, es jodido, ¿eh?, ser sujeto. Es mucho más fácil, ¿no?, andar por los caminos, esto de las voluntades, ¿no?, el de la Boitier, las servidumbres voluntarias, no porque los hemos leído, ¿no? ¿Por qué hay esta querencia a someternos a los amos? Porque es más fácil, quizá, en un punto, ¿no? No es fácil desaprender, no es fácil perderse, y eso conlleva dolor y a veces angustia. En la clínica eso lo vemos. Hacer la travesía de la angustia no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, pero es verdad que hacerla y saber, bueno, ahora me pongo un poco más filosófica, ¿no?, pero saber de la muerte y de la finitud da otra dimensión a la propia vida, ¿no? Bueno, un poco desde otro lado. Pero entonces, claro, como que el fracaso sería como una vía para la emancipación, o... Claro, pues depende cómo lo hablemos, pero claro, la palabra es emancipación, claro, ¿cómo no va a venir la palabra emancipación? Pero sin ese, a mí me gusta cuando tú lo has dicho, cuidado, no romanticemos el fracaso, ¿eh? Y vamos a ver de qué fracaso hablamos, que hay gente que está muy jodida y es que no hay manera de que salga de ahí, por una precariedad que es imposible. Así vas a decir, mira que no, no es, es casi diríamos que es una... No me gusta la palabra, pero una heroicidad poder desalienarse. Y eso, no voy a decir heroicidad, que requiere de mucho coraje, de mucho esfuerzo, mucha voluntad y mucho trabajo. Y es, vuelvo a decir, lo decía en el grupo, ¿no?, a mí me gusta, como lo dice Panero, el fracaso es la mayor de las victorias. Pero cuidado, que menuda victoria, menuda victoria. Yo creo que para... superar el fracaso es fundamental la suerte de una compañía, de encontrarte con gente que, con la que se puede comunicar ese fracaso o se puede, habitar ese tuyo y otros fracasos parecidos
de una manera mucho más sana. Esa es otra dimensión. Yo hablaba del fracaso en otro sentido, ¿no? Pero ahora, como tú lo hablas, a mí me evoca lo que tiene que ver con la compañía para compartir la falta, lo que no podemos, donde no llegamos ni nunca vamos a llegar. Y ahí se engancha el fracaso muchas veces. Y hay cosas que ni van a ser ni serán nunca, no sé cómo decir. Saber de no solo de la impotencia, sino de la imposibilidad, que es otra cosa. Esta cosa cuando dice de los espacios intermedios, a mí me parece también que es muy interesante porque yo creo que en la línea de lo que decías, que desmonta mucho esta cosa como unívoca del deseo, unívoca del éxito, sino que es que abre la posibilidad de que hay muchos éxitos o muchos lugares. O sea, yo creo que la cuestión de que cuando te enfrentas a una cosa, a un problema o a una decepción, pensar que puede haber, o sea, que le pasa al otro para por lo menos otorgarle el lugar de que tiene tres o cuatro posibilidades más por las que ha hecho eso, que a lo mejor te ha decepcionado o que tú has hecho algo por lo que te has equivocado. Y yo creo que es, no solo en la, que lo hablábamos también antes, ¿no? No solo en la clave de fracasar, sino en la clave de que uno no tiene que hacer las cosas desde los estándares, sino que se puede poner en el lugar de hacerlas desde cualquier otro lugar y ponerse en el lugar de experimentar. Y yo creo que eso es como lo, a mí me parece como lo más bonito del texto, el tema de, bueno, abramos la posibilidad a hacer las cosas no solo desde el lugar en el que te las van a reconocer, sino a ver qué pasa si las haces de una manera que a lo mejor no te lleva a ningún lado, pero a lo mejor te libera de toda esta mierda del malestar de reproducir un estándar. Lo hemos hablado, ¿no? Lo de los lugares intermedios, o sea, esta cosa de, bueno, pues si no me coloco aquí, en un lugar muy reconocible, ¿qué pasa si me coloco en este lugar que no sé dónde me va a llevar? Y yo creo que ella va más, o sea, en esa dirección, como, porque si no caemos todo el rato en la cosa como del fracaso, la cosa binaria de lo bueno, lo malo. Sí, sí, total. Cuando uno se vuelve inteligible, pues es leíble y está cooptado totalmente, ¿no? por el sistema. Entonces opta por decirnos que, bueno, nos volvamos un poco ininteligibles, ¿no? Y un poco con ese conocimiento que efectivamente no es ni de una manera ni de otra. No es claro ni conciso y no sé si esto incluso tiene que ver con Stefano Harney y Morten, ¿no? Tiene también que ver con este conocimiento más oscuro, ¿no? Que nos hablaban cuando hicimos esta sesión y bueno, creo que también va por ahí. Y efectivamente, Marta, o sea, has dado en el clavo que el mismo sistema produce el fracaso. O sea, entras en el cole, en el instituto, y o sea, los ítems que tienes que superar están negro sobre blanco. O sea, está ya producido, está escrito, y los objetivos a los que se tiene que llegar y lo que se tiene que producir. Entonces, efectivamente, sí, sí. Y bueno, hablábamos, ha habido una cosa también muy bonita que has dicho tú sobre el resistir, ¿no? Porque en nuestro grupo hemos hablado mucho también de resistencia, de oposición, de desobediencia, ¿no? Porque decíamos, bueno, algo así, ¿no? Como que la resistencia es siempre frente al otro y se empodera a ese otro, se le da más íntegro, más visibilidad. Sin embargo, resistir es como al margen tuyo, un poco al margen, aquí a la sombra, voy a intentar, ¿no? Como otra cosita, un pequeñito ensayo. Bueno, vamos a pensar que podemos hacer todo diferente y no sé qué, ¿no? Pero sí, eso viene de Fanon, decíamos, ¿no? Mm-hmm. Donde ahí se ve muy claro, ¿no? Con el blanco, ese hombre blanco, ¿no? Que insiste en ser hombre, en ser blanco. Ahí me parece que se cruza todo el rato con lo que decía Mariajo, ¿no? De los undercommons, que también en el grupo lo hemos estado hablando. Los undercommons, ¿no? El texto este de... El texto que leímos. Sí, lo que os he contado del texto, que ves que lo hemos estado justo compartiendo, porque nuestro fragmento es cuando lo nombra así como de manera explícita. Y me gustaba mucho, ¿no? Como esa comunidad de la que ellos hablan, ¿no? De los estudios negros, de la comunidad cimarrona, y el hablar una lengua
que el otro, y aquí hablo del otro hegemónico, no entienda. Y yo últimamente sí que estoy también como dándole mucha vuelta a esto, ¿no? Porque lo otro, el hablar esa, o sea, el hablar esa narrativa en la que el otro te entiende, aparte de que es un desgaste absoluto, implica pues el que tú ya estás dentro, ¿no? De esos códigos, de esa, o sea, el esfuerzo es todo el rato constante. Y ahí también me parece que como el tirar, ¿no? De estos autores decoloniales que por propia supervivencia también están como apostando por, no, es que no voy a hablar en tu lengua ni en tu narrativa, de lo que se trata es de vamos a pensar, y ahí yo también sí que entiendo el fracaso como una práctica y una posibilidad de reexistencia, ¿no? De esto que tú hablabas. Yo trabajo con subsaharianos y me llamaron como clínica, ¿no? Para atenderles, y me dijeron, es importante que hables francés. Digo, ah, sí, yo francés sí hablo, puedo hacerlo. Ellos hablan francés, me dijeron. Ah, pues fenomenal, por lo de la lengua, ¿no? Así que tengo mi primera cita con el primer hombre y empieza a hablar, bueno, dicen que en francés. Yo no entendía nada, absolutamente nada. Dije, bueno, debe ser que yo... Bueno, en definitiva, cuando voy viendo y estando allí, me di cuenta, ellos hacen eso que les habla, ¿no? De la lengua menor, en esa lengua que nos impone el amo, el colono, que es lo primero que hace. Llega y dice, todas vuestras lenguas fuera, que además, por cierto, hablan la mayoría entre 6 y 7 lenguas, la mayoría, porque habla la suya, la del pueblo de al lado, la de no sé qué, pero no, es el francés y en la escuela el francés, lógicamente. Pero entonces, dentro de ese francés, lo que ellos hacen es, por eso no les entiende casi nadie, lo hibridan con sus propios ritmos, cortes, con sus propias palabras que meten, es decir, es otra cosa. Por mucho que el amo se empeñó en que hablase su lengua, además esto obviamente no es algo consciente, es algo que sin querer sus palabras, sus sonidos, es muy cantarín, no sé cómo decirlo, ¿no? Es muy, muy subversivo, ¿no? Lo que hacen con el francés. Claro, no les entiendo nada. No puede trabajar. Nuestro fragmento del texto habla de dos cosas que a mí me parecen interesantes como rescatar, ¿no? Que son, por una parte, la cuestión de la enfermedad y el ánimo. Por ejemplo, si tienes cáncer, ¿cómo el cáncer te lo vas a curar estando de buen humor, ¿no? Y que es algo como de esa positividad o ese... y cómo tienes que ser un buen paciente o tienes que tener ánimo, ¿no? Y por otra parte, la cuestión de la queja, ¿no? Y yo creo que hay algo como interesante que hemos estado debatiendo, como la politización de la queja, ¿no? Y cómo pensar, aunque son dos cosas distintas, ¿no? Pero por otra parte también cuando eres un fracasado en términos económicos, ¿no? Y cómo eso no es algo, se vende también como algo individual, ¿no? O sea, que tengas cáncer no tiene que ver con que haya unos aspectos ambientales, o con que tengas poco trabajo no tiene que ver con las cuestiones estructurales, sino que están dentro de tu identidad y dentro de tu subjetividad, ¿no? Y cómo el sistema se salva a sí mismo privatizando esos problemas, ¿no? Que tienen que estar en el individuo, ¿no? Que tiene que formarse más para conseguir un mejor trabajo o tener mejor ánimo para curarse del cáncer. Y cómo, bueno, ahí sí que nos parecía que en el texto podía haber una dos vías, ¿no? Por una parte, la vía del fracaso para conseguir encontrar otras formas de vida, pero por otra parte la de la politización de la vida, ¿no? O la de comenzar a pensar que si el neoliberalismo nos quiere solas, ¿Cómo podemos colectivizar nuestras desgracias o nuestros fracasos para luchar contra el sistema, ¿no? Ese contraste entre positivo queja, pensamiento positivo queja. Y ahora que lo hemos vuelto a hablar, creo que he entendido un poco más que puede ser cómo entendemos o cómo entendía yo un poco la idea que de lo que estábamos hablando de pensamiento positivo, entendido como ese pensamiento extremo de irme y de sencillamente como tengo que mantenerme a flote a pesar de que las circunstancias me estén devorando, frente a ese optimismo, podría ser un poco como la palabra, que era lo que podría romper esa dualidad y abrir un espacio nuevo que se podía generar otras cosas, y que al romper ese elemento binario era donde se podían ir creando otros elementos. Y frente a una radicalización es cómo aprovechar la oportunidad de lo nuevo, que es como ese espacio, una diferencia
que es lo que en el fondo yo relaciono con lo queer, ¿no? Con ese saltarnos algo distinto, algo que definitivamente no es la norma, y donde se abre un espacio. ¿Y cómo se interioriza ese fracaso? O sea, cómo es también súper perverso, porque desde pequeña lo aprendes, ¿no? Una vez que has aprendido que eres fracasada o que fracasas en algo. Estaba pensando en las clases de gimnasia mías, ¿no? O sea, que yo las notas muy bien, en clase no sé qué, pero gimnasia era, y ahí aprendí a ser la última de la clase. Y digo, bueno, ¿en qué momento me ha marcado cómo poder estar la posibilidad de ser una fracasada, ¿no? Entonces, lo digo porque de pronto lo aprendes de tal forma y lo interiorizas de tal forma que luego no sabes estar en el otro lado. Que digo que ahí también las mujeres sabemos mucho de eso, ¿no? De abandonar posiciones de poder. O digo que también hay una educación por un lado que te está diciendo no puedes ser fracasada, pero te están educando para interiorizarlo y luego no puedes salir. No sé, digo que cuántas posiciones de poder son rechazadas por ciertos sujetos que no sabemos desenvolver ahí, ¿no? Lo trata un actor y que hace teatro en México que habla del realismo mágico pendejo. Y es que realmente son tantos los estándares que nos impone la sociedad que entonces una persona exitosa es aquella que tiene un buen carro, que tiene una buena casa, que tiene viajes, que es muy guapo o que tiene unos talentos. Entonces, a todos tal vez le meten en su cabeza que si lo lucha lo puede alcanzar, que si se propone ser el gran cantante de ópera lo puede hacer. Entonces hablaba esta actriz y decía, ¿pero qué? Pues si no cantas, no cantas. O sea, hay que aceptar que hay cosas que no se pueden alcanzar y no se pueden tener, y que nos meten ese realismo mágico pendejo que si somos y lo luchamos, vamos a alcanzar esos estándares que nos está imponiendo una sociedad. Pero es una falacia, porque no todos tienen esas mismas competencias y esas mismas actitudes para llegar a determinado punto. Pero ¿quién es la que nos dice que tenemos que alcanzar ese punto? Es la sociedad. O sea, si nos vamos a un punto más humano e interior, ¿por qué tenemos que competir por alcanzar unos estándares? ¿Sí? O sea, está bien no ser esa persona de éxito o ser el súper talentoso. También está bien, desde otras cualidades, desde otras competencias. Pero me acordé mucho de eso. De hecho, está en YouTube esa charla del realismo mágico pendejo. Y me parece muy divertido y que casa muy bien con este tema del fracaso que hablan hoy. Es como esa lucha contra ti mismo y tus capacidades para llegar a ser atleta, ¿no? Hay un artista que es Artur Nijewski, ¿no? Que trabaja justamente con eso, ¿no? Con gente que tiene como bueno, pues que le falta una pierna o que le faltan como que tienen, y que en cambio tiene que responder a un parámetro de olímpico, ¿no? Y es como ese discurso de la superación, ellos sí que pueden, ¿no? O y si quieres puedes, ¿no? Que es que hay como una cuestión de que tienes que estar por encima de las estructuras, las capacidades, o sea, como que tienes que estar por encima de todo para llegar, como que con tu voluntad llegas a cualquier lugar, ¿no? Y eso que nichos de fracaso deja, ¿no? Y de infelicidad por el camino, ¿no? Todo el rato, como una máquina de producción de la infelicidad, todo continua, ¿no? Sí, es que estaba pensando en el texto de Úrsula, porque para mí aterriza todo esto ahí, ¿no? Sí, sí. Y porque aterrizan los cuerpos, ¿no? Y en que los cuerpos son los que son. Y me gusta mucho, por ejemplo, la parte cuando ella habla de lo de la delgadez, que creo que tiene mucho que ver también con estas lógicas del éxito ahora mismo sociales. Y esto es una anécdota totalmente trivial, pero que ayer me impactó mucho. Cuando salía de aquí, pasé al lado de un sitio que debe ser una clínica de estas de adelgazamiento o algo así, deduzco, y tenía un letrero que ponía: aprende a ser delgada. Joder, y me quedé muy loca, porque, o sea, de repente cogen toda esta narrativa, ¿no?, del aprendizaje, o sea, del proceso educativo, es que es muy perverso, ¿no? Y qué supone eso, y bueno, que lo pensaba también, ¿no?, con todo este movimiento, por ejemplo, de la gordofobia, los cuerpos gordos, tal, ¿no? Y cómo desde ahí también hay una apropiación de, es que me dejó súper, y ahora escuchándoos, he pensado en ese letrero, ¿no? El aprende a ser delgada. Cuando nos enseñan que no podemos conocer las cosas a no ser que nos las enseñen grandes mentes, nos sometemos a todo un conjunto de prácticas prisioneras que adoptan la forma de una relación colonial. Y es una cita Freire.
hay muchas respuestas posibles a las formaciones de saber coloniales. Una respuesta violenta, en la línea de la afirmación de Frantz Fanon, de que la imposición violenta de una dominación colonial debe ser combatida con una resistencia violenta, una respuesta homeopática, dentro de la cual el que sabe, aprende el sistema dominante mejor que sus defensores y lo subvierte desde dentro, con una respuesta negativa, en la cual el sujeto rechaza el saber ofrecido y rechaza ser un sujeto con saber, en el sentido estipulado por la filosofía de la Ilustración sobre el yo y el otro. Bueno, y yo decía, vale, porque el libro se postula como simpatizante de las formas o las respuestas negativas y violentas. Y yo lo planteaba, aunque sea una violencia simbólica, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar con la violencia simbólica? Porque detrás están los cuerpos, ¿no? Y cuando tú antes decías, ¿qué ocurre? Pues ocurre que se penaliza estas resistencias violentas o estas posiciones de resistencia negativas, se penalizan en los cuerpos, ¿no? Y hasta dónde estamos dispuestos, yo por eso hablaba también antes de las complicidades o las compañías, porque creo que es una manera de armarnos, el hacer cosas juntos para que esos cuerpos se vuelvan cuerpos reexistentes, retomando tu comentario de antes. Y es a mí la parte que más me interesa del texto, ¿no? El que nunca pierde de vista que los ejemplos interesantes que aporta son colectivos. Toda la parte está de la piratería, ¿no? de las prácticas de resistencia al capitalismo que cita de este trabajo de estudio es interesante porque no pueden ser individuales. Claro. Creo que me parece interesante el desafío que hace entre la baja y la alta teoría, ¿no? Yo no he visto nunca Bob Esponja, entonces, no, nunca, o sea, le he visto como que se vende chucherías, pero no tengo ni hijos ni tengo tele, entonces nunca he visto Bob Esponja. Entonces había cosas de Bob Esponja que a mí se me perdían, ¿no? Entonces, claro, ahí me parece interesante como desafiar qué es la alta y la baja teoría, o como que, y que me parece como que es un ejercicio interesante de pensar, como en realidad damos como la alta, como la teoría, como algo académico y elitista y distanciado, pero también las series de dibujos animados, si no las has visto, y hay alguien que está elaborando un discurso, o sea, me parece muy interesante, que también es algo como de los undercommons, que es como el pensamiento se puede producir en cualquier lugar y en referencia a cualquier elemento. O sea, no hace falta construir un pensamiento sofisticado a partir de los autores, sino que a partir de ver unos dibujos de Pixar, tú puedes darte cuenta, viendo Pixar, que de repente tienen mogollón de personajes queer. Pues personajes que no son ni chico ni chica, personajes que no hablan. O no Dory, ¿no? La hermana de... Yo no he visto esa peli, hermana. Pero... La hermana. Hola. Te voy a poner las pilas. O el pez, ¿no? Que no tiene género, no lo sé, vaya. O la amiga o algo así. Pues aparece un personaje que no habla, ¿no? Y eso es... Claro, ¿cómo pueden...? ¿Cómo...? Me parece interesante cómo hace una lectura de unas películas que son para niños que no han leído de alta cultura, pero que de teoría queer, y de repente esos niños a partir de una se están produciendo un pensamiento o una normalización de ciertas cosas que no tienen nada que envidiar a lo que nosotros llamamos alta teoría, ¿no? Entonces, como me parece un texto rico en el sentido en el que, bueno, es un texto académico, yo eso no lo niego, ¿no? Pero en el que mezcla unos referentes en los que es inevitable sentirte fuera en alguno de los momentos, ¿no? Tanto si has visto Pixar o... Sí, pero una pequeña puntualización, ¿vale? El que hace la lectura de esos textos que están en las piezas es él, o bueno, ella, ¿no? Quiero decir que está con ese bagaje. A mí lo que me interesa es la parte donde subraya que desde una lectura no racional, no académica, eso puede percibirse. Sí. Claro. Claro, esa es la parte claro. Interesante. Lo que pasa es que puede o no. Pero... y eso también está ahí. Y también otra cuestión. Cuando él expone justo determinado tipo de productos, lo que está también es haciendo una lectura
de por qué esos discursos están ahí, ¿no? Y habla también de quién acaba generando películas de animación en un determinado momento, que tampoco es gente que haya llegado ahí de manera solamente intuitiva, ¿no? Digo, por poner también el campo a la vista, no por reificar el conocimiento, sino también por saber que las cosas llevan unos caminos. Y es verdad que está muy bien normalizar cosas, que se cuelen cosas, pero también eso puede estar ahí y ser perceptible por algunas personas y por otras no. Y por otras, ¿sabes? Solo coger la parte súper reproductora que también permiten, en parte, algunas de esas propuestas. Lo que pasa es que lo de Bob Esponja es un caso muy, muy bonito, porque yo creo que la broma es muy buena, porque nadie se imaginaba que esos dibujos iban a ser tan famosos. De hecho, han acabado en las tiendas de regalos, o sea, Bob Esponja, sí, sí. Todo el mundo lo vende, todo el mundo lo compra, pero yo creo que los creadores de Bob Esponja, que yo creo que esa es la broma que él hace en el texto, yo creo que ni se imaginaron que esos personajes se iban a camuflar tanto en la vida de los niños, ¿no? O sea, que se convirtieron en unos dibujos siendo muy fritz, y muy particulares y muy, muy queer, se convirtieron en unos dibujos muy masivos, o sea, como que de repente. Y a mí me parece que, o sea, que está lo que dice Pablo, ¿no? Que hay una ida y vuelta, ¿no? en meter Bob Esponja en el texto. Es como una historia, bueno, de hecho, yo sigo, luego empecé a ver a Bob Esponja, a partir de, dije, que porque estos muñecos, porque están en todas partes, ¿no? Y claro, dije, y yo pensé que eran una puta mierda, y luego descubrí que eran todo lo contrario, que eran unos dibujos, o sea, que son unos personajes alucinantes, o sea, como que caes en la trampa, ¿no? Como que se infiltraron en el. Sí, dices, es una infiltración, pero al mismo tiempo te lo están vendiendo y están haciendo dinero con ello a puertas. Igual que cuando hacen camisetas de Che Guevara o lo que sea. Entonces, pero al mismo tiempo también hay el proceso contrario, ¿no? Por ejemplo, que es que una serie de dibujos se convierta en algo popular y que como algo popular pues se convierta en baja cultura. O a mí me gusta mucho, por ejemplo, o sea, bueno, mucha gente de la Escuela de Birmingham, que hace teoría de estudios culturales, hace análisis sobre baja cultura y como la producción de cultura en el ámbito de la gente, pues, de gente proletaria, de gente obrera, etc. Y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que el subcomandante Marcos, de los Zapatistas de México, utiliza mucho en sus intervenciones reflexiones sobre The Walking Dead, que es una serie americana sobre zombies. Y es como, o sea, creo que hay un proceso de recuperación desde los indígenas mexicanos de una serie producida por el capital y que encima tiene un mensaje totalmente fascista en muchos casos. Y eso también nos habla un poco sobre lo que es el fracaso y el éxito, porque, por ejemplo, se me ocurría el tema de, yo qué sé, algo cercano, los cantautores flamencos. ¿Es un fracaso un cantautor flamenco que está cantando en el mercadillo de Plaza Elíptica, por ejemplo, los domingos por la mañana, y sin embargo es un éxito si hace eso mismo en un teatro? Entonces ahí no hay una diferencia cultural radical en el hecho en sí, pero sí que hay una diferencia muy grande en cómo se analiza, sobre todo, y quién tiene el poder para definir lo que es fracaso y éxito, ¿no? Y por eso también la necesidad de la dimensión comunitaria para redefinir un poco lo que es fracaso y lo que es éxito. Cuando tú tienes un grupo, seguramente para la peña del mercadillo de Plaza Elíptica, la persona que está ahí cantando, cantautor o cantautora, sea como, joder, qué bien lo hace. Pero para la mayoría de gente dirán, esta persona que no es nadie aquí. Entonces, pero cuando tú tienes un grupo y ese grupo te arropa, pues es mucho más fácil lidiar con el ser un fracasado, digamos, ¿no? Con el que los demás o la gente de afuera del grupo te considere un fracasado. Y eso me ha recordado también a una anécdota de un amigo que lo cuenta siempre su padre, que hubo una época en que se quedó sin trabajo y no tenían dinero en casa. Y entonces él una vez le dijo, cuando era muy pequeño, le dijo, bueno, los amigos le daban cosas, le daban comida, le daban ropa, etc. Y entonces le dijo a su padre, pues no es tan problemático no tener dinero, ¿no? Porque el que tiene amigos es como el que tiene dinero. Porque si no tienes dinero, pues tus amigos te prestan. Y es real, quiero decir que, o sea, tiene una parte de realidad. Obviamente estar sin dinero en la sociedad en la que estamos, pues es complicado, pero eso, la dimensión comunitaria te permite redefinir los conceptos de fracaso y éxito, al menos relativamente. A mí sí que me llama mucho la atención
cómo Harveston lo que hace es como coger al marxismo y un poco mariquitizarlo, ¿no? Creo que a estas alturas ya está muy bien, ¿no? Porque realmente es como un desafío, ¿no? De volver al marxismo marica de una vez ya por todas y hacerlo además a través de esa visión alternativa de la realidad, ¿no? Que ella dice, Harveston en un momento dado, pueden compartir un momento dado académicas, intelectuales, artistas y dibujos animados, ¿no? Creo que esto de repente está como muy bien y que es desde los estudios queer como de repente puede como desmontarse, pero no por una cuestión de la construcción de identidades no normativas, etcétera, ¿no? Un poco hubiera sido este discurso como de los 2000, ¿no? Sino cómo lo repolitiza y lo une a toda la cuestión de la etnicidad, lo une a la diferencia de clase también y coloca además la educación en el centro, ¿no? Porque va, digamos, la educación está como pivotando, pero en realidad está como en el centro de todo, ¿no? Esos aprendizajes. A mí hay una parte que es muy breve y es cuando dice que Hall, como Gramsci, están muy interesados en la idea de educación como práctica popular destinada al cultivo de ideas y sistemas contrahegemónicos. Es decir, que mientras que la interpretación clásica del marxismo, incluso del parte de los estudios culturales, sí, lo que ha hecho hacer es como vamos a criticar lo hegemónico todo el tiempo, y es algo que la posmodernidad también hizo como durante mucho tiempo, y yo creo que nos llevó también con mucha energía. Sí. Lo que hace de repente Jan Harveston es darle la vuelta al dispositivo, ¿no? Y en realidad lo que teníamos que estar aquí hablando es de sistemas o ideas que fluctúan en lo contrahegemónico y en los relatos contrahegemónicos, ¿no? Y yo creo que sí que es una gran aportación desde la teoría, pero también como desde una posición de cómo ofrecer a lo colectivo también una forma de rearme, de reexistencia, desde el valor de lo educativo, ¿no? De realmente ponernos a pensar en el valor de lo contrahegemónico y de recuperar también como prácticas contrahegemónicas, ¿no? A eso me refería yo antes con lo de cuánta violencia simbólica podemos encarnar, ¿no? O sea, con cuánta oposición podemos soportar, claro. Encarnar. Pues volviendo a traer los cuerpos, una cantidad limitada. Sí. Sobre todo además en términos individuales, ¿no? Más limitada todavía si lo llevamos a términos individualistas. Sí. Sí. Y Panero pudo ser un fracasado total, ¿no? Porque era un gran escritor y un gran. Hay en algo que no fue un fracasado, ¿no? Claro. La poesía le encantó y le mantuvo. Claro. Pero pagó un precio caro también, sí, sí, ¿no? Decíamos que no hay una fuera de las normas, o sea, no las podemos subvertir, jugar con ellas, lo que queramos, pero no estamos libres de. Y me acordaba con lo que decía Vir, que yo, no sé si os acordáis, que nos reímos mucho de la cosa de intentar curiarizar a Rancière, ¿no? Que la fascinación con Rancière, pero que Rancière al final es un tío bastante. Sí, sí. Bastante serio y bastante aburrido, y o sea que es fantástico lo que ha aportado, pero que la necesidad sea como de, o sea, como de cuerizarlo, como de meter una cosa un poco más fresca, divertida en su rollo, y yo creo que sí que lo hace él, ¿no? En el, esto que dices de mariquitizar, pues lo mismo, o sea, que se podía pensar mucho, ¿no? Con esto del maestro ignorante y todo esto, que es guay, pero. Y que luego, no en vano, todo el libro son ficciones de animación. O sea, que en realidad es como hasta qué punto ese fracaso o esas normas las puedes romper, ni siquiera en ficciones en las que no aparece la animación, ¿no? O sea, son seres ficticios lo que pone, ¿no? O a lo que se agarra, ¿no? Salvo Pequeña Miss Sunshine,
no recuerdo el libro, pero todos son como estas otras posibilidades de tener como varios, muchos fracasos en un mismo sujeto, ¿no? Pasa en animales de ficción, de animación de Pixar. O sea, que ni siquiera como que es bonito porque ilumina muchísimas cosas, pero que al final ni siquiera son como ficciones de personajes reales, por decirlo, o de carne y hueso, que son como, están más allá, ¿no? Sí. Tenemos que irnos porque está el pobre Paco, claro, como no sabe muy bien qué hace con nosotros. Bueno. Claro. Hombre, invitados estáis siempre.